Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer video de este día. Sí, al tercero, así como lo escuchan. Como les dije anteriormente, hoy vamos a hablar de cómo yo conquisté a la mamá de mi hijo, Víctor. Así que empecemos con este candente video. En Facebook hice publicaciones en donde les decía yo a usted, bueno, a los seguidores en Facebook que van a, pues, le puedo decir que vengan a ver el video aquí a YouTube, porque ya aquí en YouTube, en el canal este donde yo hablo de mi vida, vlogs diarios, bueno, no diarios, pero vlogs, y pues en donde puedo hablar libremente de lo que yo estoy pasando, ¿verdad? Así que vamos a empezar. Muchos ya saben esta historia, pero a mí no me da pereza y no me da pena contárselas nuevamente. Una seguidora, Patti Bonilla, me hizo esta pregunta. Cuéntenos cómo conquistó o qué hizo para conquistar a la mamá de Víctor. Patti Bonilla, usted tiene la culpa. Patti Bonilla es mi amiga y seguidora y me hizo esa pregunta y pues una respondió: ¿y quién es Víctor? ¿Y quién? A estas alturas muchos no saben quién es Víctor. Es mi hijo, es el único que tengo, hijo, y que vivo aquí, somos los dos solos. Soy un padre soltero que tiene que mantener a un bicho berrinchudo. Ay, mira, ay, ese niño hoy, me va a sacar las canas. Si no me ha puesto el pelo verde, me lo va a sacar de coraje. Víctor, últimamente, uy, no lo puedo regañar porque empieza a llorar, se enoja y ya no. Como todo niño, ¿verdad? Bueno, empecemos. ¿Cómo conquisté yo a la mamá de Víctor? Amigos, yo no la conquisté. Ella me conquistó. ¡Ah! Sí, amigo, es verdad. Ella me dijo: ¿quieres ser mi novio? Y yo le dije: sí. Bueno, eso que le acabo de decir no es falso, es verdad. A la Patti yo la conocí desde hace tiempo atrás. Yo la veía pasar a ella por las tardes, como eso de las 5 a las 6. La veía pasar por la casa, la saludaba normalmente. Ella pasaba con su mamá. Su mamá trabajaba en la policía. Ella hacía la limpieza, creo yo, le lavaba y ella iba a ayudarle quizás. Entonces yo la veía pasar, estaba joven y pues yo la veía pasar a la mamá de Víctor. La veía también cuando yo salía y la veía, así la veía, pero una vez que nos hicieron la despedida de bachillerato, porque salimos el mismo año de bachillerato, en el 2005, y fuimos a la despedida. Yo iba aquí y ella iba a la par mí, ella iba al otro lado en el bus, íbamos platicando. Ella fue siempre especial, fue una muchacha especial. Y pues mucha gente me decía de que ella era una persona falta, que era una persona loca, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo la verdad no puedo decir nada al respecto de eso, porque cuando yo estuve con ella nunca, nunca vi esas señales, ni se comportó mal ni nada conmigo. Todo fue
Chévere, chévere, chévere. Al final nos graduamos de la del bachillerato, pero no sé qué pasó al final, que ella me dijo de que todos le habían dicho que se había graduado y que fuimos a la graduación, pero que ella no le dieron el título y que no sé qué, y pues no sé qué rollo tuvo y que no le dieron el título. En el 2005, a finales del 2005, cuando ella había salido de la escuela, nos mudamos y nos fuimos a vivir cerca de la policía, ¿verdad? Que es la casa actual de mi papá, donde muchos me han visto en mis videos. Y pues nos fuimos a vivir ahí en el 2005, a finales, porque nos salimos de la casa donde... Ay, me estoy acomodando, ya no aguanto estar así. Donde siempre viví toda mi vida y pues que me costó mucho dejarla. Yo lloré cuando nos fuimos de esa casa. Nos fuimos a vivir en el 2005, entonces aún, pues ahí ya más la empecé a conocer a la mamá de la Patty, a la mamá de la Patty, a la mamá de Víctor. La conocí más aún a fondo. Ella llegaba a comprar a la tienda, porque yo en esa casa puse una tiendita, la tiendita que le heredé a la Lupi. Ustedes ya han visto ese video, la tiendita. Y pues ahí llegaba a comprar. Y así, y así, y así. Hasta que un día, mi amiga Patty Bonilla, la que me hizo la pregunta, me dijo: Luis, le mandan un recado. Y yo le dije: ¿qué pasa? Es que dice la Patti que si quiere ser su novio. Ah, le dije yo. Sí, me dijo. Entonces yo le dije: ah, pues dígale que sí, le es que yo era, es que yo estaba puberto. Así fue como nos hicimos novios. Y pues, la verdad es que fue bien raro, fue bien raro. Cómo pasaron las cosas. Entonces, ya después, no me acuerdo en qué año fue que nos hicimos novios. Yo creo que en el 2000, no, yo veo. En el 2007. No, en el 2007 no. Oh, sí. Ya no me acuerdo en qué año fue. Pero cuando llegó mi mami y mi padrastro, que fue, creo yo que en el 2008. Sí. En el 2008 fue. Ya andaba con ella. Sí. Bueno, no les voy a dar fecha exacta porque no me acuerdo. Y pues anduvimos muchos meses. Ah, ya no me acuerdo si muchos meses o más de un año, no sé. Y pues yo... Ay, no. Fueron muchas cosas. Bien que yo, nosotros con ella, con la mamá de Víctor, tenemos muchas aventuras que les voy a contar. Íbamos a... Bueno, allá hay un pueblo que se llama Cojutepeque. Íbamos a jugar lotería. Entonces comíamos tortas mexicanas y después íbamos a jugar lotería. A veces ganábamos, a veces perdíamos, pero nos divertíamos los dos jugando lotería. Y solo por eso nos íbamos como a las 2 y veníamos como a las 7 de la noche. Entonces mucha gente pensaba que nosotros íbamos a un motel. Y obvio, no íbamos a un motel porque no nos alcanzaba para ir a un motel. Y la gente decía que nosotros íbamos a un motel y no íbamos a un motel. Una de las personas que pensaba eso era la mamá de mi coma. Y yo le decía: no,
Sí, nosotros solo jugamos lotería, digamos. Ajá, me dijo, a ver qué clase de lotería, me decía. Y no, nosotros siempre íbamos a jugar lotería. Cuando a ella le pagaban, porque ella que trabajaba, yo no trabajaba. Y pues íbamos. La pasábamos bien. Me acuerdo una vez que veníamos los dos sentados atrás en el asiento. Y a la gente se nos quedaba viendo, bueno, más a mí porque se sorprendía. Y pues fueron muchas cosas que pasé con ella que no les voy a negar. Bien. Y pues, quieras o no, me dio el regalo más bonito que es este cipote que me saca las canas azules. Miren cómo me tiene el pelo ya de tantas canas que me saca azules. Y le doy gracias a Dios por eso. Le doy gracias a Dios. Porque es mi compañía todos los días. El que me saca sonrisa, el que me saca enojos. Y es por el que yo todos los días lucho. Y pues así. Muchas de las personas me preguntaron por qué no me la traje. Fueron por muchas variantes y no fue porque yo no quise, sino que habíamos quedado de que cuando yo me hiciera ciudadano de los Estados Unidos, los iba a pedir a los dos. Pero ella se casó con otra persona y pues yo no pude hacer nada. Ella solo simplemente dijo de que yo quizá, que yo no me apuré, algo así, parece que me dijo. Y le dije yo que la cosa no era mía, sino que tenía que esperar 5 años para hacerme ciudadano. Aunque como residente la hubiera podido pedir, pero era más largo el proceso. Pero de igual forma, como a los 3 o 4 años de estar, no, a los 3, no sé, como a los 3 años y medio de yo estar acá, ya se casó. Y pues ya no se pudo, ya no se pudo. Pues algo pasan las cosas y así fue como conocí, como nos hicimos novio con la mamá de Víctor. Una historia que muchos no saben, que son nuevos quizás en el canal y no saben de mi vida. Así que así terminamos este video, amigos. Espero que les haya gustado. Seguimos con el próximo, que es que cómo llegué yo a Estados Unidos, quién han sido las mejores cosas que me han pasado y las peores cosas que me han pasado y cosas que me han enseñado. O que me han dejado una enseñanza. Hay cosas que voy a decir que tienen que ver el próximo video. Denle like, suscríbanse, síganme en mis redes sociales como arroba luis-bajo-bajo en Instagram y en TikTok. Síganme que ahí estoy subiendo videos súper chistosos como arroba luis-cibria1989. Nos vemos en el próximo video. Adiós.